Pues el meu nom és Anna Llorenç, bueno, som estudiant de Belles Arts i bueno, estic aquí junt amb tot l'equip de treball a l'Experimenta. He participat a l'exposició amb uns vídeos, una videoinstal·lació, i bueno, el treball, com veureu, si ho, o si l'heu vist, consisteix en tres vídeos en la qual estic parlant i parlo sobre el procés artístic una mica. Llavors allà tot en si genera una paròdia de mi mateixa que, bueno, em sembla molt divertit i a part estem utilitzant tècniques videogràfiques com la repetició, l'ús de paraules entre si entrellaçades i repeticions i, bueno, i el joc amb mi mateixa també, com tal. I, bueno, i l'experiència aquí a l'Experimenta ha estat molt productiva, hem après moltíssim tots, hem treballat molt, també s'ha de dir, perquè bueno, tenir un projecte elaborat amb els papers i, com una presentació i una proposta, nosaltres no sabem molt bé com acaba sent real i això ho hem experimentat molt bé i ho hem pogut aconseguir, no? Els nostres objectius, ja crec, molt bé. Bueno, jo soc, ella és la Begoña García, jo soc l'Adrià Galindo. Estem presentant aquí la Expo a Experimentem, estem molt contents del resultat, de tot el procés. Ens hem pegat un curro... Sí, ha sigut molt dur, però ha estat bé. L'experiència hem après molt, hem après a... Però realment com afrontar l'exposició, de veritat, no com a la facultat, no? Que és com més fictici tot. Claro. Aquí hem tingut un temps, hem tingut una expectativa, hem tingut un pressupost, i bueno, ha sigut molt més real i per nosaltres hem après molt també com a equip, no? Sí, aprendre a anar solucionant els problemes que van anar sorgint. I, bueno, no sé, personalment estic molt content del resultat i a veure si podem continuar fent. Sí, bueno, jo penso que aquí també han sortit, mentre anàvem en tot el procés de fer-ho tot, han sortit més coses i sí. Ha sigut com un bon principi. I és. Bueno, jo soy Alba. I jo Daniel. I, bueno, estamos aquí con nuestra primera gran colaboración colectiva y nada, y muy agradecidos por todo lo que se ha hecho por nosotros, sobre todo en relación de que se rompan los muros que hay en la facultad y la ciudad para poder salir un poco de esa burbujita que hay y poder mostrar nuestros trabajos y nuestras visiones. Un poco cansados. Sí, cansadillos. Por el trabajo de montaje, pero bien, bien. Pero contentos, sí. Pero contentos con el resultado, sí. Sí, es muy de agradecer este tipo de cosas. Y nada, y bueno, nuestros trabajos están ahí para ver. Yo estoy hablando un poco sobre el tiempo, sobre la memoria. Son 54 dibujos en relación con mi familia y representan un poco el tiempo que hay entre la muerte de mi abuelo y mi nacimiento, como el tiempo que necesito llenar, como necesidad esencial para mí. Y Alba hizo otro proyecto muy interesante también. No, es un juego de suelo y hay que emparejar imágenes con palabras. Y entonces las palabras, bueno, son en italiano y en castellano y surge a partir de una experiencia que tengo yo en Erasmus en Milán. Y nada, es un juego para emparejar imágenes y palabras en castellano y en italiano. Y ya está. Eso es todo. En colaborar específicamente a la Universidad de Barcelona, ¿no? A estudiantes y profesores de Belles Arts, concretamente de la asignatura Lenguajes de l'Art, a 2T, que espera eso también que se conecta en el título de la exposición. Y bueno, pero una banda tenim, os presento así en general la Expo, están todos aquí, todos los estudiantes, todos los profes, donde también podreu hablar con ellos personalmente. Y bueno, las obras tenim, la obra de Daniel Pino aquí está la obra de Anna Llorenç, los tres vídeos, una instalación específica de la Adrià Galindo, y bueno, aquí la obra de la Alba Aguirre y después Alban tenía una obra una miqueta camuflada que es de la Begoña García. Soy Marcel Pied, soy profesor de la Facultad de Bellas Arts de la itinerària de dibuix y hoy presentem i inaugurem una exposición amb obres d'alumnes que l'any passat van cursar tercer curs de la Facultat de Belles Arts i que van ser seleccionats per ser exposats en aquesta petita sala d'Experimentem amb l'Art. La intenció era que poguéssim d'alguna manera disfrutar i viure l'experiència d'exposar obra pròpia en un ambient professional.
per tant, trobar-se amb totes les problemàtiques i qüestions que acostumen a sorgir en aquests tipus d'ambients o àmbits. La veritat és que l'experiència ha estat molt, molt gratificant, han mostrat moltíssima motivació i espero i crec que han après molt, i en tot cas nosaltres dos, el Juan i jo, hem après moltíssim de poder compartir amb ells una exposició com aquesta, que és d'alguna manera un embrió per a les seves, esperem que super exitoses carreres. I per altra banda, pues, només agrair a la gent d'Experimentem amb l'art, a la Xarela, que és la programadora d'aquest espai, al Víctor i a l'altra, i tota l'altra gent que ha col·laborat, així com els amics i amigues d'aquests alumnes que també han col·laborat desinteressadament a l'exposició, i a ells sobretot per l'esforç i per la motivació mostrada durant tot el curs d'aquesta exposició. Mi nombre es Juan Fernando González, soy compañero del Marcel, trabajamos juntos y hacemos parte de un equipo también más amplio que sería el itinerario de dibujo de la 2, como ha dicho Marcel, y donde somos de alguna manera profesores que apenas estamos comenzando y donde nos interesa más que nada pues esto, desarrollar proyectos que no sean solo de la facultad, sino que se abran más allá del contexto académico y entremos en contacto con lo que es la realidad, el mundo real. Y en este caso pues nos ha interesado mucho la propuesta que ha venido desde Experimentem, Marcel, porque nos permitía pues eso, darle la oportunidad a los alumnos que salgan del aula de clase y se enfrenten de alguna manera al contexto de exposición, en este caso en Gracia, y desde el cual pues se enfrentan a problemáticas reales y donde nosotros mismos también nos aproximamos a situaciones que no son tan convencionales de profesores, sino más de comisarios o de tutores. Por lo tanto, es una experiencia que todos compartimos y en donde todos aprendemos, y de alguna manera pues nos interesa seguir generando ese tipo de cosas, sobre todo para vincularnos gente de la universidad y contexto cultural más amplio, más cercano a la gente. En este sentido, aprovecho también para invitar a la gente de Gracia a que se pase por Experimentem y que visite la exposición y a ver qué os despierta, qué opinan o si les gusta o no. Básicamente, no sé.